Hola amigos, pues bueno, que seguimos con lo del fiambre, con la preparación. Ahí estamos ya picando las carnes, ahí hay carne adobada, carne Blanca. sola de coche, ¿verdad? Y carne de res. Aquí está el pollo y la lengua de res, que ahorita vamos a empezar a desmenuzar el pollo o a deshebrar. Ahí está la lengua de res. Y aquí están las patitas del coche, ¿verdad? Que eso ya es solo, ya sin hueso, ya solo la carne. Y aquí están los embutidos. Aquí tenemos varios embutidos, los que les mostré en el primer video. Entonces les quiero mostrar que el fiambre ya va por aquí. Miren, se ve un poco borroso ustedes con el teléfono. No está Ronnie. Pero bueno, ahí está el fiambre. Ahí ya quedó. Ahí están todas las verduras que les mostré en el... Bueno, gracias, Flor. Ay, sí, faltaba esa luz. Ahí están todas las verduras que les mostré en los primeros videos. Ya, ¿para qué les voy a mencionar? Otra vez van a decir, les iba a mencionar cada rato, pero ahí están todas las verduras que ustedes pues lograron ver ese día, ¿verdad, amigos? Ya está súper rico, ahí está todo. Entonces, y aquí pues están las carnes. Ahorita estamos ya picando todo lo que es las carnes, los embutidos y carnes. Y aquí también están todos los chorizos. Ahí hay tres clases de chorizos, de longanizas. Entonces, aquí está todo esto. Y como les digo, aquí estamos ya picando con Flor las demás carnes para podérselas revolver. Entonces vamos a ir por pasos, ¿verdad? Esto ya casi vamos finalizando el fiambre, ¿verdad? Casi esto es lo último, ¿verdad, Flor? Sí. Esto ya es lo último, amigos. Entonces ya solo tenemos que revolver las carnes. Y mañana pues ya preparar el platillo. Se los voy a mostrar también cómo va a quedar ya el platillo ya preparado, adornado. Va a ir adornado con elotitos, con elote en grano, hongos, o sea, champiñones, Pepinillos, pepinillos, queso, rábano. queso, Kraft, rábano, una rodaja de huevo, perejil, queso seco, queso mozzarella. Bueno, es una combinación de muchas comidas, ¿verdad, amigos? Pero bueno, hacemos el esfuerzo por poder hacerlo porque esto lo hacemos cada año y esto pues ya es una tradición en nuestra familia. Mi abuelita pues nos lo preparó toda la vida desde que yo me acuerdo, ¿verdad? Desde que era niña. Y nosotros hemos seguido su tradición, ¿verdad? Sus costumbres. Y pues así es como nosotros pues hacemos esta comida, ¿verdad? Tan rica. Entonces, todo el día no hemos parado con Flor, ¿verdad, Flor? Empezamos, bueno, Flor empezó un poquito más temprano, pero empezamos como tipo, ¿qué? 9, ¿verdad, Flor? Y ya son las 6 menos cuarto, así que no hemos parado en todo el día ustedes. Ya nos duelen las patas van ni que fuéramos chucho. Las patas Ya, las cocimos cabal, las patas ya las cosimos, nos duele la espalda y todo, pero bueno, ahí ya poco nos falta, amigos, así que les voy a hacer una pausa y vamos a, cuando ya les haya revuelto toda la, al curtido, ¿verdad? Porque así se llama curtido, les voy a mostrar ya cuando tenga todas las cosas ahí aplicadas, ¿verdad? Y ya mañana les voy a mostrar cómo se mira el plato ya preparado, ¿verdad? Con todos sus adornos ya listo para ser comido, ¿verdad? Entonces vamos a seguir ahorita y les voy a mostrar cómo va a quedar hoy. Ya mañana les voy a mostrar el plato ya 100% preparado. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí degustando el tradicional fiambre, ¿verdad? Ahí Pues vamos a está. empezar, ¿no, Juli? Vamos a empezar ahorita. Ahí está Brovin, Tyron. Y aquí está Heidi, pues ya la han visto en algunos videos, ¿verdad? Que es de la familia. Entonces siempre nos acompaña ahí. Y ahí está Ronnie también, Hola, ¿qué tal, amigos? degustando ya ¿Qué su fiambre? fiambre, ¿verdad? Tan esperado fiambre. ¿Está bueno o no está bueno? ¿Ya probaste? Riquísimo, Vamos a riquísimo, ya probar. probé con A ver, tortilla. Heidi, denos el. Prueben, Como dijo don, ¿cómo se llama? Se ve rico, ¿no? Está rico, le dije yo. muchachos. ¿Qué tal está? Está bien delicioso. Está rico, ¿ah? Muy Tyron. rico. Tyron ya está ocupado comiendo. Sabía Es de yo que seña que le gustó. sí, no sabían rico. Sale También bueno. pasó. Sí, está ¿Ya bueno. había comido usted antes, bro? Sí, antes va, pero eso está bien rico. Está bueno, ¿ah? Sí, después de 2 años de no comer fiambre, por lo que no había fiestas ni nada. Ah, sí, pues es cierto. Y para los que digan, ¿por qué Shelly no está aquí? Shelly no celebra nada de esto. Ahí anda con su familia en los testigos de Jehová y. Ellos van hoy a los testigos de Sí, Jehová. ellos van a los testigos de Jehová y ellos no celebran nada de lo Nada. que es de la cultura de Halloween o Día de los Santos ni nada de eso, pero con Dios Ah, bueno. permiso. Sí, pues, ajá, es cierto. No, pues se hizo la admiración, ya sí, pues respetamos, ¿verdad? Y pues ahí está A mí me Ronnie gusta comer también. el fiambre con tortillas recién salidas. Pasamos comiendo tortillas calientitas.
para comer, porque a mí me gusta así, comerlo con tortilla. Caliente, ¿verdad? Ajá, rica. Sí, es rico. Así se ve el plato, miren, muchachos. Así es como se ve, ahí ya tiene sus adornos. Sí, también grabé el que le preparé a don Bernardino. Mm. También para que vieran ellos ahí, porque ese era para llevar, ajá. Y pues falta Ronito, que ya va a venir a comer también. Y pues Dani, que no le gusta, va a comer chicharrón con tortilla. Pero de ahí, pues a todos nos gusta aquí, ¿verdad? Y ahí, bro, no, ¿quién compró? Tyron, va. Buenísimo. Tyron trajo unos chicharrones. ¿Ese plato tal vez no guste? ¿75 sin quetzal? Sí, tal vez sí. Ajá, sí, es que se puso, ahí sí que como les dije yo al principio de la receta, va, lo hicimos con mucho esfuerzo, va, por no perder la tradición de cada año, ¿verdad? Porque muchos hacen, ¿verdad? En sus casas, muchas familias hacen el fiambre, ¿va? Aquí en San Antonio, creo que todo San Antonio casi ya es tradicional. Nosotros nos gusta compartir con los amigos. Sí, nosotros nos gusta hacer para compartir, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos gusta. Falta que venga una mi tía todavía, pero sí, lo hacemos. Heidi forma parte de nuestras celebraciones siempre. Sí. Muchas gracias por siempre tenerme en cuenta, porque siempre me llaman para cualquier cosa y se los agradezco. Sí, no tenga pena, Heidi. Un poquito vuelta. Sí, amigos, nosotros siempre, pues, llamamos a Heidi, ¿va? Nos llevamos bien con ella. Y a veces pues ella también trabaja, ¿verdad? Pero siempre se ha ofrecido con nosotros cuando necesitemos algo, ¿verdad? Y nos llevamos bien porque pues somos familia. Pero sí, siempre está en nuestros planes ahí para las celebraciones, para Navidad, siempre. Para cumpleaños. Ajá. Siempre está con nosotros, ¿verdad? Entonces, también fue el casamiento. Ah, sí, también fue el casamiento. Sí. Así también estoy en el casamiento ustedes. Ajá. Pero sí, aquí pues están el... Se les agradece bastante porque siempre me han tomado en cuenta y ustedes se los he dicho. Gracias, Heidi. Siempre, ahí sí que me han tratado, ahí sí que como familia, ¿va? Sí. Porque la verdad que mi esposo es familia de ellos. Ajá, ella es esposa de mi primo. Uh-huh. Y si no miran a Cristian aquí, la esposa es porque él trabaja de transporte pesado y casi no se mantiene, ¿va? No, pues, es trailero. También lo invitamos. Traidero. Las dos cosas, dijo la Heidi. Traidero y trailero. Las dos cosas. Pero aquí estamos, entonces ya... Sí, la verdad que lleva tiempo hacer esto, pero... Ay, se ofreció Heidi también, pero cuando me llamó, porque por su trabajo no pudo venir a ayudarme, ya Flor y yo habíamos terminado. Pero ¿cuánto bueno trabajo para que un ratito le den su... Sí, pero lo disfruta uno, ¿ah? Ajá, lo disfruta uno realmente, ¿verdad? Cuidado Tyron, despacio. Ya está atorando el Tyron ahí. Despacio. Sírvanle un poco de agua porque se está atorando. Pasa el otro. ¿Está bueno, ah? Sí, ahí te voy a degustar yo también mi plato, y también ya mi papá cuando venga también va a ir a degustar a Conseño Nancy también, porque ella preparó ahorita que salga del trabajo a las 4 de la tarde. Pero bueno, ¿está bueno, Ronnie? Ya ni hablar puede, Ron. De lo riquísimo que está. Bueno, amigos, pues espero les haya gustado. Este es el final de la receta del fiambre. Ustedes dieron paso a paso y aquí está ya. Lo último era... Lo último era ya comiéndolo, ¿verdad? Entonces ya hemos llegado al final de estos videos del fiambre. De ahí se viene la apuesta del arbolito. Pasado mañana, tan rápido. Digo, Ronnie, que no lo pusiste antes del Día de los Santos. Ay, no soy fanática de Navidad. Bueno, hay que seguir ahí con el espíritu navideño. Bueno, hasta la próxima, amigos. Cuídense, digan adiós. Adiós, diga adiós, Heidi.